caballo loco, caballo loco.
No te vas a ir.
Principalmente a mis compañeros, muchachos, estamos por acá trabajando. Nuevamente por acá un saludo cordial para toda la gente que está con nosotros al día de hoy. Déjenme decirles, hoy estamos en la tercera Copa del Rancho, muchachos. Promociones Mata y la Raza Jaladora de México y Estados Unidos lo vuelve a hacer en grande, así que estaremos en la fase de lo mejor. Pónganse cómodo, esta tarde apenas inicia, muchachos. Vamos a invitar a mis compañeros, colegas que juegan. Hoy estaremos trabajando a la par. Vamos a invitar por acá los de casa. Venga, el Chomero Castañeda, el de la voz de la temporalera, muchachos. Juntos estaremos por acá llevando parte de la crónica, la conducción. Así que estaremos a la paz de lo mejor. Homero Castañeda.
Bueno, maestro, ya estamos aquí saludándole a todos y cada uno de ustedes, mi gente, a toda la raza que se ha sentido en esta tercera Copa del Rancho. Promociones Mata lo vuelve a hacer, mis amigos, y estamos muy contentos de estarle saludando a todos y cada uno de ustedes. La gente que ya está presente en este evento de jaripeo, sean cordialmente bienvenidos, mis amigos. Hoy seguimos presentando al ramillete de locutores que también participan y van a tener esta intervención, mis amigos, para estar saludando a todo el público que hoy se da cita. Mis amigos, vamos a presentarles al grandote del micrófono, al compa Toño Vega del mérito Ciudad Fernández. ¡Ánimo! André, pues gracias, Homero Castañeda, a la voz de la temporalera. Amables amigos, hemos llegado a la parte importante. Hemos llegado al momento oportuno donde ya les estaremos presentando uno a uno los valientes que hoy destacan, los valientes que hoy desfilan, los valientes que simplemente hoy se estarán rifando el físico, hoy se estarán rifando la integridad, hoy estarán jugándose el todo por el todo, porque vaya, hoy se estará llevando a cabo el jaripeo en su máximo esplendor. Es la tercera Copa del Rancho, donde hoy Promociones Mata, Ramiro Mata y toda la gente que hace lo posible por llevar a cabo este tipo de eventos, se lo trae a usted, amigo aficionado. Esperemos y sea de su completo y total agrado esta función de jaripeo baile. Ahí pudimos apreciar y podemos ver ya las bonitas preseas que tiene el jaripeo, como lo es las copas. Hoy hay premios para el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Amigos ganaderos, hay que entregarse con todo a sus ejemplares. Amigos jinetes, hay que jugársela el todo por el todo. Mi nombre es Antonio Vega, originario y orgullosamente del refugio Ciudad Fernández. Hoy es un día importante, es un día emotivo, es un día grande, pero también para mí es un día triste. Vemos a los muchachos del staff técnico del estilo potosino, de Caciques de San Luis Potosí. El jaripeo nos hace amigos. El jaripeo nos hace hermanos. Y cuando un integrante de la familia del jaripeo falta, se extrañará, se extraña. Y la pasada fecha, antier precisamente, falleció el ingeniero de audio de Caciques, mi amigo vaquero, que descanse en paz allá en el cielo, allá nos está escuchando. Y hoy mi trabajo, mi dedicación, mi animación se la entrego a usted, amigo vaquero, ingeniero de audio, que recorrimos muchas plazas, ingeniero de audio, que siempre fue muy servicial, siempre fue muy atento hacia los animadores, hacia los grupos, hacia los cantantes. Vaquero, te recordamos, no está solo el staff técnico de Caciques. Los amigos de Caciques también están tristes. Así estaremos llevando a cabo este proceso de la tercera Copa del Rancho. Les presentamos ahora a la voz joven del jaripeo. Él es Clemente Gallegos, el orgullo de Ponciano Arriaga. ¡Adelante, Gallegos! Gracias, señores, dos y dos, aquí estamos ya saludándolos. Vamos a encargarles un poquito. Ahí cargamos un poquito de audio, amigo ingeniero. Vamos a presentar justamente, son los protagonistas, vamos a invitar pues uno a uno, son los valientes, este grupo de destacados, los que a lo largo de la tarde también estarán enfrentándose el peligro, no en una ocasión, sino cada ocasión en el rojo. Aquí os estaremos presentando lo que acontezca, amigos nuestros, ahí estamos al pendiente, ahí que estamos por lo pronto saludándolos y dándole la más cordial pues de las bienvenidas a la familia del jaripeo. Hoy en el capítulo 2024 de Santa Marta también, pues San Luis Potosí. Vamos a darle mi compa Toño Vega, si estamos listos con la presentación de valientes de una buena vez. Vamos a invitar a los valientes, vamos a invitar pues justamente a los que hoy estarán trabajando, los que hoy estarán pues demostrando habilidad, estarán demostrando coraje a bordo en estas máquinas de reparo, las cuales hoy también aquí están en el documento. Vamos a darle mi compa Toño Vega. El primer valiente jinete que hoy participa, véngase, jinete Santiago Palomo. Hoy con usted abrimos este ramillete de jinetes. Véngase, jinete Santiago Palomo, el que hoy se enfrenta al toro llamado Fugitivo, los toros de rancho.
Rancho Lalo Mita, hay que irse preparando, amigos jinetes, ya hay que ir checando por ahí si van a estar las edecanes para que vayan ingresando con las edecanes, jinetes, es importante, pues vaya la presencia de todos y que van ustedes con sus edecanes. Mis amigos, vámonos en el turno que viene a continuación, véngase jinete Carlos Pozo, soy para ustedes, tenemos el llamado modelo, son los toros que presenta Rancho La 3X, para que se venga también al centro del ruedo jinete Carlos Pozo, ustedes se le ha asignado el toro llamado modelo, son los toros de Rancho 3X, vámonos también con otro de los jinetes grandes que tiene por allá mi pueblito, la División del Norte, el orgullo de la División del Norte, véngase jinete Andrés Hernández, soy para ustedes, tenemos el llamado Cali, los toros de Rancho Los Dos Cruces, también para que se venga este valiente jinete a participar en esta tarde, con el que viene a continuación, véngase jinete César Cruz, hoy para ustedes vamos a llamar el toro llamado Sangre de Indio de Rancho El Trébol, es el que ustedes hoy se les ha asignado, jinete César Cruz, también para que se venga ingresando, pero es importante que vayan ingresando con las edecanes, amigos jinetes, para que esto se vea pues de una manera más lucida, mis amigos, vámonos con el que viene a continuación, jinete originario del Plan de Iguala, véngase jinete Francisco Pancho Briones, de los jinetes grandes que tiene el Huasteca Potosina, mis amigos, es para usted, tenemos el Tyson de Rancho La Lomita, es el toro que se le ha asignado al jinete Francisco Briones, vámonos en el turno número 6, véngase jinete Eli García, hoy para ustedes tenemos el preso de Texas de Rancho El Capricho, también para que se venga ustedes, aliente jinete Eli García, en el toro llamado preso de Texas de Rancho El Capricho, vámonos el turno número 7, véngase jinete Alejandro Montalvo, hoy para ustedes tenemos el padrino de Rancho San Juditas, para que se venga también ingresando al centro del ruedo este valiente jinete Alejandro Montalvo, los jinetes de Nuevo Tampaón. En el turno número 8, véngase jinete Daniel Martínez, hoy para usted tenemos el llamado villano, los toros que presenta Rancho El Trébol. Para seguir con la lista viene el maestro Alex Córdoba. Adelante pues. Bueno, vamos a darle por ahí seguimiento, mis amigos, vamos a continuar con el avance. Ingeniero, gracias. Vamos a invitar al siguiente jinete participante. Se trata nada más y nada menos que el jinete Enrique Godoy. Hoy viene para montar el llamado Garbanzo. Son los toros del Rancho El Trébol, los rompenubes. Vamos a llamar al centro de ruedo. Viene también la participación de Francisco Alemán. Hoy para usted, un torazo llamado en la sombra del 11 y es del Rancho Las Dos Cruces. De la siguiente manera, vamos a seguirle por ahí con la lista de participantes. Viene el jinete Emir Martínez, los de Tampaón. Hay un toro llamado Sueño Guajiro y es de Rancho el JR, el compa Tsuyin Rangel, de aquí de Santa Marta, precisamente. En el casillero número 11, vamos a invitarle jinete a Junior Ibarra. Hoy para usted hay un toro de nombre llamado El Invicto y lo trae Rancho La Polvosa. De la siguiente manera pasamos con el siguiente jinete participante. Viene jinete Fernando Aguillón. Viene para montar al llamado Huitlacoche y es de Rancho Las 3X. Gracias, ingeniero. La verdad, gracias, compadre. Vamos a invitarle también a otro de los grandes jinetes. Vaya, hijos de las leyendas del jaripeo. Nos referimos a Goyo Torres Jr. Viene para montar el llamado Máximo Grande de Rancho Alegre. Asimismo, mis amigos, vamos a invitarle a los jinetes de acá de la Merquita Huasteca y es el turno para Ricardo Hernández de la Reforma. Para usted hay un toro llamado El Paqueado y es de Rancho San Juditas. De la misma manera, otro de los grandes jinetes, hijos de la leyenda, vienen siguiendo el legado que dejara su señor padre, el de Catarina. Nos referimos a Paulino Hernández Jr. para desafiar al llamado Damaso del Rancho Las 3X. Adelante, maestro, gracias. André, pues gracias, maestro de la conducción, Alex Córdoba. Amables amigos, aquí estamos ya en proceso, estamos en pleno avance. Ahora ha llegado el turno de presentarles otro jinete valiente, el que hoy también desafía al peligro en una monta de competencia. Le invitamos al jinete Julián Pozos. Véngase encaminando porque para usted le tenemos el llamado Juan Camani de Rancho Cuatro Caminos. Adelante, jinete Julián Pozos.
Asimismo, en las montas de competencia llega el jinete Adel Ramos. Voy a desafiar a un ejemplar poderoso. Es el llamado Muletas de Rancho Alegre. Otra montona que también estará sacando chispas. Me refiero al jinete de San Martín Caballero. Él es el buen Carlitos Martínez. Hoy trabaja al perro australiano, ejemplar de Rancho San Juditas, de los hermanos Ayala. Véngase encaminando también el jinete, orgullo de su pueblo, orgullo de su tierra. Es un jinete que ya probó los colores, los sabores, las bonitas preseas que tiene el jaripeo. Ya fue jinete campeón del jaripeo. Es el de Pastora, Octavio González. Hoy en un duelo de poderíos, haciendo hoy mancuerna con este ejemplar cara cortada de Rancho El Capricho. Otra monta de competencia que también estará dando de qué hablar. Adelante, Octavio González, el de Pastora. ¿Dónde anda por ahí? También véngase encaminando. Jinete Enrique Rocha. Hoy para usted le tenemos Muchacho Alegre de Rancho San Juditas. Otra monta de competencia. Para cerrar las montas de competencia, llega el jinete Héctor Beltrán. Hoy trabaja Acapulco de Noche de Rancho La Polvosa. Es el ejemplar campeón actual de la Huasteca Potosina. Le invitamos a este jinete, Héctor Beltrán. Ha llegado ya a su momento oportuno, su momento donde ya está encaminándose con sus compañeros, este gran jinete, Héctor Beltrán. Y bien, amables amigos, estos son los jinetes que estarán peleando estas bonitas preseas que tiene el jaripeo. Son las copas, lo que hoy se disputa de poder a poder. A ustedes, amigos jinetes, los que ya se encuentran presentes, ahí les van las reglas que hoy ha decretado las trabajo, lo que Hugo Chavarría del Charco, el veterano de guerra, ha nombrado, es que hoy las montas de una manera increíble se estarán calificando después de 5 reparos. Así está la cosa. También la regla siguiente, que las montas a una mano serán descalificadas. Me parece que esto se refiere a que si usted, jinete, sale de su compromiso ya desde el cajón, en plena actividad, saca la mano, su monta queda descalificada. Así que también hay otra regla siguiente. No se permite ganchar o ayudar al jinete con la pierna de abajo, con la rodilla de abajo, con la espuela de abajo. Se permite que le echen aguas, que le digan dónde va, mas no se permite que le agarre el botín su compañero y se lo ponga en esa coyuntura de vida perfecta y necesaria. También hay puntos extras, puntos valuables para ustedes, y un punto extra es que si usted, jinete, se baja de su toro cuando ya lo domine y se baja sin ser lazado su toro, lleva punto extra. Otro punto importante es que si usted, jinete, se baja con pretal en mano, punto adicional. También hay otro punto extra, que si usted, jinete, en pleno movimiento, en plena competencia, en pleno reparo y poderío del toro, usted llega a espuelear su toro, son puntos adicionales. También se queda descalificada su monta cuando el toro se repega a la estructura y usted se agarra de esa estructura, su monta queda fuera de toda posibilidad. Estas son las reglas que hay que acatar, son las reglas que hay que seguir, porque cada puntito, cada detalle marca la diferencia y al final de todo, al final de cuentas, todos son campeones, mis jinetes, échenle ganas, suerte y púlanse pelado. Llegan montas, montas especiales, señor Gallegos, vamos a seguir adelante presentando. Pues estarán trabajando, justamente son montas estelares, aquí está la gente de la comisión organizadora. Vamos a invitarlos uno a uno, porque presentamos también ante ustedes, amigos nuestros, al jinete Daniel Ahumada.
el que estará trabajando a bordo llamado Palomito, el ejemplar que trae o rancho Las Dos Cruces, para que se venga el jinete Daniel Ahumada, orgullo de por allá de tanto Yuquito de Tamaulipas, hoy también estará pues formando parte en este paquete de las montas estelares, las cuales también pues aquí está pues logrando reunir la gente de la comisión organizadora. Por supuesto también pues presentamos en el turno siguiente al jinete Iván Rivera, el que viene del jabalí de Río Verde, y justamente también pues lo estaremos viendo a bordo del llamado Rielerito de Rancho Forastero. Para que se venga el jinete Iván Rivera, y compromiso grande, lo vamos a ver trabajar a bordo de ese ejemplar de propiedad de Rancho El Forastero, es el toro Rielerito. Así mismo presentamos también ante ustedes, amigos nuestros, al jinete Feliciano Guerrero, esta monta que pues vaya, estamos esperando por acá por el sur de la Huasteca Potosina. Invitamos al buen Feliciano Guerrero. Hoy para usted tenemos el desafío enorme a bordo, llamado Rey Rielero de Rancho Alegre, para que se venga este jinete, el buen pues Feliciano Guerrero. Por su parte también presentamos a este jinete, el que hoy también estará pues trabajando. Son montas de tierra caliente, viene la cuadrilla de mi compa la rubia de Jicotencal, hoy también estará pues formando parte de este gripeo. Invitamos a mi compa rubia de Jicotencal, lo estaremos viendo a bordo, el llamado Mochomo de Rancho Trébol, para que se venga el jaguar de Rancho Trébol. Son dos toros los que estará desafiando esta variante, son dos toros los cuales también estará pues enfrentándose mi compa pues rubia de Jicotenca. Una vez que tenemos el contingente grande, una vez que tenemos el contingente valiente, no nos queda más que pues encaminarnos, no sin antes también pues invitar al amigo cajonero junto con su soltador, acompáñenos acá del Cerradito. Acompáñenos al momento de encomienda. Hoy ha venido presentando este garipollo, ojalá que hoy pues no os sea la excepción. Para que se venga mi compa Ramiro Mata, la gente que levanta la bandera, es la gente que hoy también os está presentando el jaripeo edición 2024. Ahí estamos invitando a los amigos lazadores, las ternas de a caballos, para que se vengan. Importante su presencia, es parte del folclore, es parte de la tradición, amigos nuestros, es la gente que se la rifa, es la gente que también a lo largo de la tarde estará pues enfrentándose al peligro, auxiliando el trabajo, auxiliando la labor. Para que se vengan las ternas de lazadores, son bienvenidos, ya lo sabe, estamos en espera. Ahí vienen encaminándose poco a poco, para que también se vengan las edecanes. El grupo de las edecanes hoy también son bienvenidas acá de este lado, o sea, al centro de ruedo. André, pues, aguánteme poquitito, edecanes. Ha llegado el momento oportuno de presentar también a los señores ganaderos, los que hoy también llevan un compromiso grande. Aguántenme poquitito, amigas guapas y bellas edecanes de este bonito evento de jaripeo. Le vamos a invitar al amigo Chuy Rangel del Rancho JR. Los torazos que hoy también hacen acto de presencia. Lo queremos acá de este ladito, amigo Chuy Rangel, o algún representante que pudiera ya acompañarnos. Amigo ganadero, aguántenme, hágase llegar de esta guapa y bella edecán. Caramba, me costó mucho regresarlas y para que usted se regrese. Véngase acá al centro del ruedo. Le pegan como a la rubia. No importa, es jaripeo. Bien, vámonos, dijo el Brincos de Araújo. ¡Vámonos! Viene Rancho La Lomita, señor ganadero. Véngase caminando, señor ganadero, de Rancho La Lomita. Como también le invitamos al señor ganadero de Rancho Cuatro Caminos, o algún representante que pudiera hacerse llegar a cada este ladito con estas guapas y bellas edecanes. A los amigos de Rancho San Juditas, de los hermanos Ayala, también les vamos invitando a que ya se vengan a cada este ladito. Hágase llegar de esta guapa y bella edecán, chavalón. Amigos de Rancho La Polvosa, también les invitamos a que ya se formen acá de este ladito, donde estamos invitando a ustedes, señores ganaderos, los de Rancho La Polvosa. Ahí viene llegando, señor ganadero. Ahora sí, véngase con una guapa idea de acá. No quieren, les pegan a grudas, caramba. Otro, arrímense, muchachas.
acompañen a estos señores ganaderos. Amigos de Rancho El Trébol, también les invitamos a que pasen acá de este ladito, su momento ha llegado. Rancho El Trébol, señor ganadero, véngase encaminando. También los amigos de Rancho El Capricho, hágase llegar de esta guapa y bella edecana. Bien hecho, señor ganadero, su momento acá está ya siendo esperado. Viene José Bravo, el de Rancho El Capricho. También le invitamos al tío Chari, representante de Rancho Las Dos Cruces. ¡Véngase, tío Chari! También le invitamos a los amigos de Rancho San Juditas, de por allá, de Río Verde. ¡Véngase encaminando, señor ganadero! ¡A este hombre ni las agruras le pegan! ¡Bien hecho! Mi compañero ganadero, también representando a su hermano Alejandro. También queremos la presencia del señor ganadero de Rancho 3X, Lucio Hernández, es el propietario de Rancho Las 3X, le invitamos al centro del ruedo. Como también queremos la presencia del señor ganadero de Rancho Alegre. Véngase encaminando, mi compa Maye, el que trae el compromiso grande de ese rielero. Me parece que ya es todo. Le invitamos a usted, señor cajonero, los amigos puerteros, la gente que estará brindando seguridad desde los cajones. Les invitamos a que si son tan amables, si son gustosos y gustan acompañarnos acá de este ladito. Veterano de guerra, Hugo Chavarría del Charco, también véngase encaminando acá de este ladito. Que me tome, ¿qué cosa? Correcto. Le invitamos también a la familia Mata, familiares, hijos, esposa de Ramiro Mata. También, si son gustosos y gustan acompañarnos al centro del ruedo, vénganse acá de este ladito, porque lo que viene a continuación es el momento de encomienda, es el momento de oración. Ahora sí, guapas y bellas edecanes, muchas gracias. Ahora sí, vénganse ustedes acá al frente. Al frente de este contingente grande de señores ganaderos, mi compa Javier, mi tío Chari, amigo José Bravo, la gente de Rancho El Trébol, los amigos jinetes de la rubia, rubia, rubia de Jicotencal. Acá al frente, ustedes son las que con su pura belleza le dan ese toque esencial al caripeo. Viene llegando ya la familia Mata. Estamos listos ya, la gente de a caballo, la música. Poros, jinetes, gente de a caballo. Lo que viene a continuación es el momento grande, el momento de encomienda. Yo les pido a ustedes, amigos aficionados, si son tan amables de descubrir su cabeza, si son tan amables de acompañarnos en esta bonita plegaria, esta bonita oración, y esta oración dice de esta manera. Señor, Señor Dios dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y tuyo es el mañana. Hoy nos encontramos en la tercer copa del rancho, en este jaripeo desde Santa Marta de Tamuín, donde hoy los jinetes no te piden favores especiales, no, Señor. Hoy no te piden que se rompan las barreras de lo imposible, no. Hoy solamente te piden no los abandones en los momentos de peligro y les des tu protección. Esa protección para así seguir cabalgando en la arena de la vida. Esta vida que tú has querido que lleven, llena de fe, paz y amor en ti. Para que así, cuando llegue el último e inevitable jaripeo, les llames allá, donde las praderas son ricas en pastos y el agua es azul y cristalina, y les digas al llegar: pasa, hijo mío, tu boleto de entrada ya lo has pagado, al saber que se hace tu santa voluntad. Amén.
Amén, amén. Amigos de la banda, un bonito son y vamos a darle la vuelta, vuelta tradicional, encabezando con ustedes, guapas y bellas decanes, acá de este ladito, y después de ellas, todo el contingente grande. Así empieza la fiesta de Santa Marta de Tabuy, edición 2024, Producciones Mata 11. Aquí en Santa Marta de Tabuy, tercera rancho, competencia de ganaderías, de lo bueno y lo mejor. La mejor de las suertes y bates, y desde luego, suerte, comisión organizadora. Ahí estamos, ahí tenemos, a lo largo y de que el jaripeo se vaya caminando. Acá con mis compañeros Antonio Vega, Clemente Gallegos y Homero Castañeda. Muchachos, bienvenidos a disfrutar esta, su fiesta ranchera. ¡Órale! Muy buenas, aquí estamos con mis amigos en 15 preparando los primeros 13. Estamos en vivo, una disculpa, en vivo y a todo color, se pasó por ahí presentar a los payasos que hablar. Estamos en vivo y a todo color, una disculpa bien grande a los amigos payasos de golpe, Garbancito y Cacahuate. Ahí, Ramiro Maza. Una concentración también puse en por todita la nación. Lo cierto es que el otro Cortés de mi turno regaló. A ver, compa Servando, saludos a la gente de Aurelio Marrillas. El nuevo con tantas plumas no se pudo mantener, y yo que ni plumas tengo, tengo que los tres. Que de morir mentiras no me hace nada, si ya me quieres seguir. Ya se prepara el cajón número uno, el jinete Santiago Palón. Celos, no te hacía, si quiere perder la vida, después todo Dios lo tendrá. No está el pecho de escuela, está bien vestido, bien procesado. Rápidamente, atención, movimiento brusco el que genera el fugitivo en el cajón. Haciendo movimiento este llamado. ¿Cómo se viene la jugada? Ahora sí. Al parecer está en la buena, viene Santiago Palón. A
Al parecer Estela Buena y está rápidamente metiendo su escuela derecha. Esperemos pueda ser, ¿no? Al suelo se va este ejemplar. Hay problemas. Hay problemas, mis amigos. Vamos a checar el directo ahí de la puerta y ahí sale rapidito a trabajar ese objetivo. Los toros de rancho, la lomita, la trocada. El jinete posesionado, jugando bonito. Jugando bonito, Santiago Palomo. La escuela se corre, la escuela se va y ahí termina en el suelo. Y derecho el jinete payaso. Ahí llega el lazo también derecho, ya pegando el primero certero y metiéndole vueltas. Bien pegado el primero. El primer lazo que llega a certero y llega otro también para máxima seguridad. Y pues a dos riatas. El Cali de Rancho Dos Cruces y César Cruz para el Sangre de Indio de Rancho El Trébol, compadre. Ahí estamos, mis amigos. Y van a las cuales estaremos pues ya proyectándole, mis amigos. Dígame. Que por ahí usted dice envió 24 de chévere, pero los animadores, muchísimas gracias por ahí a la gente que está por ahí comunicándose a través. Eso se entra en aula, en pista de escuadra. Robaba y mataba gente, muy bien sin ser. Tiene precio 15 mil pesos valía. Juan Marta era que rió y de miedo del gobierno. Ahí para la raza del naranjo de platanito, saludos por el mundo. ¡Ánimo! Desde mía, como si fuera veneno. Los toros del señor Lucio Hernández y es el jinete Carlos Pulso, el de Ponciano Arriaga, el que vamos a ver a bordo de este ejemplar, que rápidamente quietecito se queda y ahí están haciendo el trabajo, metiendo su escuela derecha, la que va en la parte posterior y ya posicionada la pierna izquierda. Atención, atención, señoras y señores, se viene la jugada. Se viene el desenlace, el tiro. Póngale toda la atención, señoras y señores. Se llama Modelo y lo presenta Rancho Las 13, que ya es Carlos Pozo. Jinete que viene a trabajar en competencia. Esta es la segunda monta de competencia, la que se prepara. Atención, no sabemos si son escuelas a cuántas que viene. O está en el lugar que él quiere, pero está moviendo. Al parecer viene a la jugada, viene la intervención. Viene el desafío, el desenlace de esta jugada, señoras y señores. Atención. Atención, señoras y señores. El jinete ahí de la puerta, rápidamente la salida explosiva, bonito pateador. El cortito se clava la vuelta y vuelta. Se clava la vuelta y vuelta y el jinete manteniendo la vertical. Manteniendo la vertical, pero en un descuido, en un movimiento brusco, lo descompone. Termina en el suelo el jinete Carlos Pozo. Buena la intervención, bonita la jugada. Ahí quedó esta intervención del jinete Carlos Bosch. Cuando pasaron por él, se quitaron su sombrero. Demostrando a la señora que eran unos caballeros. Era el jinete Andrés Hernández, el de la División del Norte. El famoso Tilín. El jinete revelación del Jaripeo 2023. Los Correazos de la División del Norte. El orgullo del Enranchito, la División del Norte, Andrés Hernández. El jinete revelación del Jaripeo. En el sur de Tamaulipas y Rincón Potosí. Y me importa el contrabando. Atención, señoras y señores. Muy buen puesto. Se llama Cali este ejemplar y lo presenta Rancho Las Dos Cruces. De donde se pierde. Atención, señoras y señores, viene otra intervención, la tercera de competencia. Y esta viene y corre a cargo de Andrés Hernández, el Tiline, de la División del Norte. Se llama Cali, de ejemplar, rápidamente la salida explosiva, bonito. Rápidamente la deriva, sacando el toro, cuidado. Un toro con una salida explosiva. Hablar mi compa Andrés Hernández, tuvo suerte. Tuvo suerte Andrés
Luis Hernández en ese Cali de Rancho, las dos cruces, vaya todo. Rápidamente la salida descompuesta. Saca. Muerto y la coqueta sola, el lo ve hasta la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. César, su apelativo Cruz, en este corazón de los rompenubes del Imperio Potosino. Usted nos dice fuerte como la necesidad. Ahí lo tienen trabajando la manera deportiva, el llamado Sangre Indio. El jinete se va, ayúdalo. ¡Bárbaro! ¡Impresionante! ¡Impresionante salida de este llamado! Sangre de indio, los toros, como no ves, llevan. Y tú naciste para mí, yo nací para ti. En este llamado traicionero, y no es la voz de cadenas. Corazón, unidos. Corazón con corazón, unidos como cadena. De San Luis. Usted lo dice, Paqui, usted lo dice, Francisco. Ahí estamos, damas y caballeros pendientes. Saluditos cordiales a las chicas del Aveo Rojo de Monterrey. ¡Ah, qué susto me dieron las chamacas! ¡Todo listo! ¡Puerta Chocorales, mira! ¡Ahí lo tiene, damas y caballeros! Se llama Tyson y el de Rancho La Bonita. El que anda muerto se llama Francisco. Francisco Viones, el del plan de Jalayakín de Mandado. ¡Prepara la bajada! ¡Así lo hace! ¡Le damos el aplauso al muchacho! Lo hizo con toda la intención de generar puntuación, lamentablemente pues cae. Se baja cerquita donde estaba el ingeniero, lo había generado un poco de peligro. Por su parte colaborando y contribuyendo para el manejo y el trabajo de este valiente jinete. Recuerde que estamos en competencia, no se permite la ayuda y el apoyo de los compañeros jinetes. Eviten una sanción o de plano una descalificación. Aquí es donde vamos a ver de qué color pinta el verde. Con movimiento de cabeza el jinete aún no se siente completamente seguro. Vamos a darle una chancecita más para que se pueda acomodar de manera correcta en este brazo de Texas. Y ya la puerta se encuentra abierta y lo tenemos trabajando de manera cortita, pegadito al cajón. Y de paso se lleva tremendas patadas voladoras este llamado preso de Texas. Así, así termina la historia en este. Era una pelea muy fuerte. Había bravos calientes, un deslice celebrado. Sin caballeros. Cuando entró el viejito, a los 22 rentaba. Quería jugar 2 millones. Ahora pelea extraordinaria. Vamos a ver la siguiente. ¡Bastante bueno! ¡Bastante de Rancho San Juditas! ¡Mira nomás! ¡Torazo se llama Padrino! ¡Bomba impresionante! ¡A bordo Alejandro Montalvo! ¡El jinete destacadísimo! ¡Bonita su bomba! ¡Destacada participación! ¡Es el jinete sobrino de Clemente Gallegos! ¡Por sus venas! ¡En su sangre! ¡En su ADN! ¡Corre sangre de jinete! ¡En hecho! ¡Alejandro Montalvo! Dominando a Padrino en su totalidad, se bajó con prender el mano fuerte. El aplauso. Derecho, fíjese. Se va a dejar la mano, compadre.
próximos años, será hasta la próxima. Vamos a ver, mi buen ciego, otra montona, la que ya se aproxima, la que ya vamos a digerirnos juntos. Bienvenidos. Es el jinete de Daniel Martínez, es el villano de Rancho Entrego. Ahora sí van a volar pelos. ¡Vámonos, puerta! Así sale a trabajar este torazo. El Rancho Entrego, lo señala villano. ¡A bordo, Daniel Martínez! ¡Vaya, qué manera de salir a trabajar de todo el jinete! Entre polvadera, entre reparo y movimiento, han sacado lo mejor de sí. Y así se escribió la historia, señores. ¡Fuerte el aplauso para Daniel Martínez! Recordamos al ingeniero de audio. Gracias. Vamos a ver también la presencia de Enrique. Así, jinete, ya tiene todo bajo control. Usted nos indica cuando ya se sienta del todo posibilitoso. Es el buen Enrique Godoy. ¡Fuerza! Así sale a trabajar en este torazo. Miren nomás. Es una monta elegante. Ejemplar de nombre Garbanzo de Rancho El Trébol. Entre la polvadera se agarra bonito Enrique Godoy. Es una monta que está llevando puntuación exacta, precisa y necesaria. ¿Qué pasó? Enrique Godoy, del plato a la boca se cae la sopa. Todo iba de maravilla, sea como sea. Fuerte el aplauso. Bien hecho, Enrique, de los jinetes de Ponciano. Vamos a ver acá de este ladito. Viene ya la actuación de Clemente Gallegos. Anda por ahí mi compañero Clemente. Y nadie se Por subir y impacientarse del súper del 11, pero todo propiedad de los hermanos Díaz de Corea del Puerto de Guadalupe. Vamos a darle al jinete. El tono pues está tranquilito, el jinete por su parte también. Ahí está buscando la manera, buscando la oportunidad también para encaminarse al momento del cerrojazo. El momento de la verdad, que dice fuerza. Ahí está saliendo de esa manera, señores. Viene nomás el super del 11. Ahí está en el contorneo. Este jinete termina de esa manera. Vamos echándole fuerte el aplauso. Así de esa manera, señores, es como poco a poco estamos presentando intervenciones en el terreno de peligro. Así de esa manera, poco a poco estamos presentando intervenciones en el cajón de los valientes, en el cajón de los grandes. Estamos informando, atención mi compa Peretón, el medio reporte de acá de este lado. Atención mi compa Peretón, este reporte de acá de este lado. Aquí lo estamos buscando. El llamado sueño guajiro, vamos a darle. Ahí está ultimando bien los detalles. El presidente sabe que los errores no son muy bien permitidos. Este jinete sabe que en eso de montar los toros, los errores, pues no, no son permitidos, se trata de asegurarse todo listo y fuerza. Ahí ya está saliendo, mira nomás. Ese ejemplar es el llamado sueño guajiro. Ahí empiezan el movimiento, ahí empiezan el vaivén, empiezan el contorneo. El jinete con una mano al aire, mira nomás, ahí anda haciendo la lucha. Ahí anda insistiendo, ahí anda ponente, ahí anda también, o sea, acabándose poco a poco el poderío. Este ejemplar se juega de esa manera. Vamos hallándole fuerte el paso. La fama y el dinero, dos mundos diferentes, uno es malo, el otro es bueno. De la muerte y la cárcel, estoy consciente de eso. Sabía lo que le estaba y de eso no me arrepiento. Las cosas, damas y caballeros, mejores del siguiente participante, se trata de la segunda de guerra. Pero llamado el grito de Rancho La Poblosa. Prepárese también Fernando Villona, porque para nosotros entregamos el nuestro coche, el nuestro coche de Rancho La Traza aquí. Aquí se preparando el gerente Junior Ibarra, porque para ustedes entregamos el rico de Rancho La Poblosa.
agarrar la coyuntura perfecta. El gerente Junior Ibarra es el que justamente le estamos diciendo lo mejor de la suerte. Tú sabes, gerente, aquí se trata de asegurarse. Aquí se trata de afianzarse con todo. Es un 24 de virunga, en caso que se le quede a jinete no hay que prestarle más de la cuenta. El toro está tranquilo hasta el momento. Ahí nos indica usted. ¡Vean esto fuerte! ¡Y esta se cansaba, más allá del invicto! El invicto de Rancho La Polvosa, mucho poderío. Mucho poderío, señores, en esta oportunidad. Desde el momento del cerrojazo, desde el momento del puertazo, vaya que ese ejemplar estuvo presentando mucho movimiento. Así las cosas, amigo nuestro, los seguros de presión. Chayo Morena, los dueños de Rancho Alegre de Buenazo, los dueños de Rialero, salud cordial, compadre, Fran Güero. Baena, salud cordial, compadre. ¡Ánimo! Adelante, saludos para Maileni Guerrero, la gente de Plata Iguana, saludos. Toda la raza que está pidiendo saluditos. Ahí le estamos enviando el cordial saludo a la raza. Ahora el tremendo Daniel. Viene la intervención, viene la jugada, viene a demostrar quién es quién en esta noche de Jarifeo por acá en Santa Marta, en Tamuy, San Luis Potosí. Y pues vaya, estamos ya en este pues compromiso, ya entrados en esta competencia de toros después. Por ahí se van a ir preparando también las montas estelares, las cuales se están moviendo. Atención, el jinete pica la puerta, la salida explosiva. Bonito y cortito, jugando a la vuelta y vuelta, aguantando el reparo, el chicoteo le cambia bonito. Le cambia la jugada, la espuela, la deriva y el jinete termina en el suelo rápidamente, viejo. Vaya la jugada y venga el aplauso para este valiente jinete como lo es Fernando Aguillón. Una jugada explosiva, fenomenal, la cual acabamos de presenciar en ese ejemplar Huitlacoche, los toros de Rancho Las 13, que si viene hecho el lazo también mi compa la Uva, ya manteniéndolo rápidamente a raya con la chavita fraccionada, y hay que abrir la puerta para enviarlo con corraletas, que es como rápidamente se va. Y ahora más, compadre, mira nomás el lazo cortito de mi compa 4 también, tumbando y errando, dijera el viejito, hombre. Ahí se cocina ya en el interior del cajón número uno. Listo el portero, listo el saltador, listo el que lo está cabeceando. Señoras y señores, viene esta intervención, la cual vamos a ver rápidamente, ahí clavando su escuela y posesionándola rapidito. Este jinete Goyo Torres Jr., atención, ahí viene la jugada, señoras y señores, viene el desenlace, viene todo lo que le viene a proyectar este ejemplar de nombre Máximo Bravo. Atención, señoras y señores, el jinete pide la puerta rápidamente, sale la jugada bonito, el cortito se clava y reparo, la zancada, el reguilete que empieza a proporcionarle, que anda aguantando este jinete Goyo Torres Jr., el llamado Máximo Bravo, ahí anda aguantando el reparo, el chicoteo que le envía, tratando de sacar todo el reparo que traiga para poder de esa manera sumar, y rápidamente, hombre, llevaba la intervención muy buena el jinete Goyo Torres Jr., que hablar. Así pasa cuando usted llega y pega el lazo a mi compa Rafa. Ahí está el lazo también de mi compa Rafa, que anda al pendiente, que abre la puerta. Hay que abrir la puerta para... El Juan Camanay de Cuatro Caminos y muletas de Rancho Alegre. Realmente le mencionamos los toros que le quiere además. Se paquean de Rancho San Juditas. Atención, la escuela bien clavada, posicionada en la parte posterior de este ejemplar de nombre paqueado. Y ahí haciendo cuidado, compadre. Cuidadito que no vaya a resultar golpeado este jinete. Y ahí viene la música, mis amigos, de la Vida 77 para proyectar en esta noche de Jalipeo. Hacer valer el nombre, hay que seguir el legado de su señor padre. Vaya, hijo de la leyenda viviente del jaripeo. El 4 de mayo ya confirma Evanito Rack para la transmisión en vivo, dice.
Ahí estamos preparándonos para digerir la siguiente monta. Se trata ni más ni menos que de Paulino Hernández Jr. contra el Damaso de la Rancho. Las 3X de Don Lucio Hernández, el muchacho. El muchacho dice. El muchacho pide fuerza. Y ahí sale, damas y caballeros. El directo Damaso. Rancho 3X, Paulino Hernández Jr. El de Santa Catarina. Cuidado, no lance cortes. Ahí anda el jinete buscando y pidiéndole un segundo aire. El jinete quiere más acción. El jinete le pide una segunda tapa. Cuidado, este es el tapazo de Rancho 3X. Bien contado, jinete. Vaya, que sí trae la escuela de su señor padre. Paulino Hernández Jr. hoy ha demostrado esa casta de campeón. Por la reta, por la reta. Bueno, saluditos cordiales a la gente que nos va mirando en estos momentos, a la gente de Charlotte, Carolina Norte, para la tremenda Chilindrina, para mi compa. Para mi compa Terapias, la gente de la visita de Santa de Monterrey, ¿no? A los amigos de aquí de Santa Marta también. A las chicas de El Nuevo Rojo, que me traían pero si bien. Bien chiviado desde Graciano Sánchez, nos venía siguiendo un Chevrolet Aveo rojo con placas de no. La emoción, no cabe duda que pues vaya, es una manera de expresar el gusto, la alegría con todo este público, que hasta fónico me estoy poniendo. ¿Verdad que sí? Órale a la gente de Informativo Huasteca que está con nosotros y Jaime Sánchez Reina. ¿Quién manda saludos, mi compa Jaime? Saludos cordiales a la gente de Salvador. A mi compa Luis Garzales, el de la Furia Huasteca, allá está con Rotejo, del saludo viejo, puro rayón, muchacho, Mayella, bien la monta, todo listo, así caballeros, ahí lo tienen, se llama el Juan Camaray de Rancho Cuatro Caminos, culminando la acción, jinete Julián Oso, toro y jinete de Gonzalo Negra, mira nomás, qué bonito, es lo bonito, qué manera de jugar, qué manera de trabajar los toros, Julián. Julián Pozos, cuidado, no le dé confianza, viene. Viene lazo, viene lazo, viene lazo. Viene lazo, jinete. Hay que concederle el lazo. Juan Catanelli de Rancho, cuatro caminos fulminantes. De Don Félix Salvador, cuidado. Ahí anda el ejemplar, segundo aire. Ahí anda el segundo aire, no. Se vaya a dejar chamaquear, muchacho. Una vez que has logrado conseguir, una vez que has logrado acumular puntuación en este Juan Caminelli, los toros de Rancho Cuatro Caminos y Salaja, y le damos el aplauso. Y le damos el aplauso fuerte, damas y caballeros. Allá nos vemos, próximo 7 del mes de octubre, con el favor de Dios. En el porvenir, saludito a mi compa Francisco Pineda en la área VIP, muchacho. Don Félix Salvador, hombre, saludita la buena. GPI, dijera que. Ahí estamos, señoras y señores, se viene otra jugada extraordinaria. Vamos a ver de qué color pinta el verde. Vamos a ver, jinete. Abel Ramos contra el Muletas. Y son los toros que reporta para este jaripeo el señor Chayo Baena de su Rancho Alegre, de Happy Ranch. Órale, saludos. Allá para toda la raza que está con nosotros de diferentes lugares. A la gente de Tamuí, la gente de Pujalcoy, a los amigos de Velasco, a la gente de Ponciano, a la gente. ¡Todo listo! ¡Los chicos, ahí bien! A ver, Ramos ahí bien atado, muchacho, que ganándose la Ramos en contra. Viento y marea peleando, agarrándose con todo. Ya pide lazo, abierto ese ganado uno. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de ganarse! ¡Qué manera de pelear, de lucharle! Hasta más no poder, de más modernas, así se baja. Y es Abel Ramos con
Viene a cruzar esta mano con la pelea. Y ahora eso. Viene otro mundo de competencia, señores. Vamos a ver el desenlace. Es el jinete de San Martín, caballero. ¡Fuerza! ¡Así está! ¡Eres el perro australiano! ¡Es un ejemplar de los hermanos Ayala! ¡El rancho San Julita, mira lo más! ¡Trabajando bonito todo el jinete! ¡Es el momento grande de competencia! ¡Santa Marta de Tamuí lo dice y lo hace a lo grande! ¡Ramiro Mata! ¡El elemento se está llevando a cabo de la mejor manera! ¡Marcitos Martínez le busca y el que busca encuentra! ¡Le ha movido la escuela! ¡Ha sabido luchar de principio a fin! ¡Carlitos Martínez! ¡Felicidades, Carlitos! ¡Qué buena monta! ¡Adelante la milla! ¡Siete, siete! De la Reforma, ahí para mi amigo Alex Hernández, la gente de la Reforma y toda la gente que está tomando cerveza, les enviamos este bonito tema. Los amigos de Tampa, vamos solicitando los temas de la banda roja. Pasamos. A los gallos de Capote nos gusta el gran alegro. Se nos sacó del bigote como si fuera ranchero. Ya de ver que sus tirotes se oyen cuando nos juntamos. Yo sí le pongo a la copa, pero de manera fina. Una caleta de bolsa que está en cristalina. Corriente no le hago copa porque sabe a gasolina. Me siento en el segundo calando la bolsita. Yo cargo el bello tejú y la derecha se hizo. Yo no soy todo barú, yo gasto la vida lisa. Y ahora un viejo mañoso. Para los camaradas de Jaime Sánchez Reina. Me dijo la federal, no sé por qué estás así. Me contesté el oficial, my friend, no era de pis. Pegué los ojos de cal y me manché la nariz. El llavero de mujer, lo mismo es solo creer. Tu manda bien trinado, de lo que usted ya sabe. Se pone coco mi cara, cuando le dejo la llave. Coco me hace la tristeza mientras vivo en Sanare. Porque la cargo rincada, como punto verde. La raza de Zamacheco y el platanito por acá dice el tema de le sigo poniendo al paso. Vamos a checarle si hay espacio. Mi buen Antonio, hay espacio, hay espacio. Adelante, adelante muchachos. La raza de Zamacheco y la raza del platanito que sea joven y compare. Se llama Trae la Banda Roja. Sigo poniendo el pase, vámonos, rimón. Otra de cuenta, Francisco Rione, saludos. Señor Carlitos Martínez. Le sigo poniendo al pase, y ni modo que me rancho. Desde lo que me ha gustado, de veras he disfrutado. De rancho nada se siente, pero no me mariseado. Lo amargo de la garganta, por un trago se me pasa. Y cuando traigo la banda, eso sí es una chulada. Hasta mastico los chicles, puedes saber las quijadas. Zaporosa, el corazón se me moja, y luego, luego se siente como el rey del pan verde, y cuando ya está pegando,
con su arrecita dientes. Para el compa Bebé Mata, que nos trajo 12 de cervezas. Para el compa Henry, que nos trajo 600 de gracias. Con la raza del caso de Guadalupe, saludos, tío. Por eso que no me muera, no quiero su lloradera. Hay que darle gusto al gusto, esto se vino al segundo, llevando toda tristeza, por eso ni me preocupo. No soy narcotraficante, pero el sol que a mí me suerte, limpio siempre trabajando, pero me gustó su quedado, y como me encanta el pase, pero nunca te traigo fiado. El corazón se me aloca y luego se siente como el río del palo verde, y cuando ya está pegando hasta rechinando dientes. No se le puede, señores, ahí está la música de la Milla 77. Le saludamos a la gente de Catarina, ahí en especial para mi compa Jorge Guerrero Cabecía, que es Octavio González, el de Pastora. Así está la situación, así se escribió la historia. Un ejemplar que se pega en la estructura tubular, saliendo ya en esos instantes. Jinete pierde ya la vertical, y así pasa cuando sucede. Le saludamos a División del Norte. Saludos, compañero. Vámonos, señores, viene otra monta. Todo está listo. Monta de competencia. Monta fuerte. Muchacho Alegre sale a toda velocidad. Jinete se va hacia el suelo. Por zarzazo. Eres un toro emblemático. Muchacho Alegre. Cuántas tardes de triunfo y gloria para este toro. Y todavía lo sigue siendo. Formará parte de las corraletas de Rancho JR de Choyín Rangel, y que hoy en día está en las filas de Rancho La Polvosa, mis amigos. Vamos a verlo trabajar a este valiente jinete, y pues vaya, hoy se le trepa al toro campeón, al toro actual, se puede llamar de esta manera, toro actual campeón en la zona temporalera y rincón huasteco potosino, mis amigos. Vamos a verlo trabajar a este valiente jinete. Atención, que viene una de las montas que sin duda alguna, un reto que se había cocinado y se había pactado. Y atención, el cajón número uno, no le pierda la mirada al cajón número uno, que va a haber jugada. Y como dijo el campeón José Sánchez, va a haber tiro, salida muy, pero muy fuerte. Cuidado, peligro, hay peligro, señoras y señores, salida falso. Válgame sea el señor, compadrito Héctor Beltrán, ni las placas le alcanzamos a checar al tráiler, viejo, ni hablar. No por nada es el toro campeón en el sur de Tamaulipas y Rincón Potosino. No sabemos el problema, no sabemos el detalle por lo cual pues este jinete haya salido totalmente descompuesto en la salida. Atención, señoras y señeores, viene esta intervención a los toros de Rancho JR, se llama Siniestro. Y el jinete que lo trabaja se llama Jorge Gea. Atención, mis amigos, viene otra intervención más. Vamos a ver a este valiente jinete que rápidamente se prepara la monta. Se viene la intervención, señoras y señores, Jorge Gea. El que vamos a ver a continuación, vamos a ver otra intervención más, señoras y señores, y ya. Por este lado, casi ya listo el escenario de los amigos de Caciques de San Luis, donde también va a tronar la música del conjunto Nube, directamente del estado de Zacatecas. Atención, el jinete pinta la puerta y ahí sale este llamado siniestro, Jorge Gea. Trabajando en cortito, reparo arrastradita, la revuelta que le proporciona, y vamos a ver. Ahí me dice, se detiene. Vamos a ver el lazo ya. Vamos a poner un lazo que hay, Edu.
Vamos a verle rápidamente por ahí. Y la bajada cruza la pierna. El pretal se va a la mano y que vengan los aplausos. Oye, no pide la gusana, la sábana los tiaditos, compadre. Sábana los tiaditos, compadre. Ahora están pasando por su lugar, mis amigos, a pedir una pequeña cooperación. Ahí están ellos, al centro del radio, van a estar pasando a pedir una pequeña cooperación. Pedazo Garbancito y pedazo Cacahuate de aquí en Santa Marta. Ya nos encargamos bastante, mis amigos, lo que ustedes gusten aportarles en esta noche. Adelante, muchachos. Sí, saludos para Chepe del staff de Caciques, que está cumpliendo 87 años y que anda bien frente. Esto, el jaripeo, no nos lo acabamos. Uriel Ruiz, adelante, compañero. Sí, señor, listo, señores. Aquí viene el máximo exponente de valedores en la escuela de gancho. La escuela de medio filo, aquí está. El hombre sin miedo, masivo y crieto. Y contenta el Tamaulipas, México. Aquí está, señores, listo. Listo. El Imperio Potosino aquí lo presenta. Únicamente que esté bien centrado el toro. Únicamente que esté centrado. Venga, venga de ahí, muchachos. Ábranse, piojos, que ahí les va el peine. Listo, rubia, bien con su bacana de puerta que se abre el fierro. Ya lo caló para frente, le mete cintura. Anda mal, está en el suelo, los tiros se... Listo, rubia, bien con su bacana de puerta que se abre el fierro. Ya lo caló para frente, le mete cintura. Anda mal, está en el suelo, los tiros lo tiró. Torazo, torazo y no pedazo. Qué bárbaro, qué torazo este mochomo. De Rancho Entrego no se pudo, camita, no se pudo. Te caen los pelos que ahí nacen. ¡Qué bárbaro, rubia de Quico! ¡Ocas! Vente a mi cuarto para ya no recordarte. Aquel color que te gustaba me lo borré. Siento tristeza porque tengo que acordarme de los momentos tan felices que pasé. ¿Cómo tuviste el valor para engañarme? Si yo traba en cada beso el corazón. Buscando cualquier oportunidad para poder atorarse. Ahí está. Se prestó, señores, se prestó. Listo. Aprovechelo. Ayo Ahumada. Ayo de Tanto Yuquita. Le llaman Palomito. Palomito de Rancho Las Dos Cruces. Usted nos dice, suéltale el toro. Aquí está llamando a su Rancho de Reparo. El reparo chicoteado. Suéltale el toro. Aquí está llamando a su Rancho de Reparo. El reparo chicoteado. Lo sacó. Cuidado, cuidado, atorado, payaso. Sacó. Cuidado, cuidado, atorado, payaso. Payaso, paramédicos, rapidito. Paramédicos, rapidito. Asegura el toro, asegura el toro. Para la música, para la música. Ya se va, ya se va. Para médicos, rapidito, para médicos. Maestro, maestro. Ya regresamos, ya regresamos, compadrito. Se requiere que le den un poquito de oxígeno al cliente aquí en Cayo Mara. Lamentablemente, pues ahí está dolido, está esbocado. Vamos a ver si ya reaccionó. Ahí son los amigos paramédicos atendiéndole de manera inmediata. Se ve en camilla, si dónde está, recibe el aplauso del público. Ahí donde va, escucha los aplausos, damas y caballeros. Bueno,
y hablar, maestro. Cuartos estelares, la Rubia de Jico contra el Cochopo de Armada. Es el jinete que ya está bien posesionado, ya la compromiso. Ahí va, ahí se lo vemos perdido, maestro. Es el jinete que está en ese ritmo. ¡Rivera, Rivera, maestro! Adversidades, a pesar de traer una espada, vaya, cotizada, una espada nueva, se defiende. Y vaya, qué lanzo el que acaba de aventar Don Clemente Ruiz, señores. Buena combinación, un binomio perfecto de todo el jinete. Iván Rivera busca por dónde bajarse, prepara, apunta. Hoy ha perdido, pero el señor ganadero estrecha su mano porque reconoce el trabajo del jinete, de este gran talento. Damas y caballeros, si les gustó la monta, regálenmele otra dosis de aplausos. Bien merecido los tiene el jinete ganadero, sí señor. Así de esta manera se escribe una página más en la historia. Viene de Ciudad Fernández de Cos. Allá para Chucho Ruiz, que ya nos hizo esta invitación. A ver, mi compa gemelo, con la gente del rancho Las Dos Cruces, a mi compa Ceja, a tío Chari, la gente que hoy también trabaja con Rancho Las Dos Cruces. Atención, damas y caballeros, viene otra monta que también promete, y promete mucho. ¡Vámonos, puerta! Salió a toda velocidad, Juanito Barrios Bon se pudo, pélate payaso. Ahí vemos la intervención y vaya qué manera de defender al jinete payaso Garbancito. Mis respetos para este payaso Garbancito. Es por ello que se les nombra los ángeles guardianes de las arenas, los que salvaguardan la integridad de los jinetes cuando ya se ven en apuros, como en esta situación. ¡Bien hecho, payasito! Vaya el reconocimiento en este momento para el payasito, que vaya buen chiste le hizo a su hermano, al jinete de casa, Juanito Barrios. Vaya, es el que se lleva pues también el aplauso y el reconocimiento grande del público. Juanito Barrio, le damos el aplauso a este muchacho que viene y lo demostró Juanito Barrios. Los jinetes de casa también poniendo muy en alto Santa Marta de Tamuín, también le boven jinete, cuya habilidad y destreza es hacer reparar los toros. Vamos a ver Feliciano Guerrero Junior que puede ofrecernos en esta importante ocasión. Hoy se enfrenta la experiencia de este gran torazo rendielero contra la juventud de este gran muchacho Feliciano Guerrero. Todo está listo, maestro. El jinete se acerca al peldaño estructural, el jinete se acerca con agallas, con decisión, con coraje, con valentía, eso que es el ingrediente principal de cada jinete que desafía al peligro. Ahora sí, todo está listo, señores. Hay que asegurar la puerta del cajón del alzo. No vaya a darnos una vaya sorpresa. Los jinetes, promesas de los jinetes, vaya. Retorno, no hay marcha atrás, simplemente darle con todo, jinete. Estamos listos, usted no pide hasta que choque. Sigue subiendo la audiencia en la página de Jairo Sánchez, tiene todo listo. Feliciano Guerrero Junior, muchacho. Ahí lo vemos trabajar, Rafael Vera. Ahí está el quiebre, ahí está la velocidad tremenda de Rey Rielero. Ahí se encuentra el joven Feliciano Guerrero. ¡Felicidades, jinete! ¡Así se baja! De manera precipitada, de manera...
sí se escribió la historia. Lo importante es que el jinete pues ya sale dolido, pero me parece que después de todo lo malo, pues no está tan malo. El jinete sigue de pie y felicidades para jinete Feliciano Guerrero Jr. También felicidades. ¿Qué tenemos, maestro? Una rifa, perdón, comprar boletitos para la camarita para la rifa a beneficio del segundo año escolar del preescolar kinder. Son los dos van a rifar. Ok, vamos a llevar a cabo la rifa. Vamos a llevar a cabo la rifa. Una rifa. Vamos a llevar. Dos, sí. Ahí están los pequeñines haciendo acto de presencia. A ponerle el audio a los pequeñines. Ese no es, hijos, ¿verdad que no? El audio, por favor, hijo. Ingeniero, ahí mero. Los pequeñines haciendo acto de presencia, llevando a cabo esta tradición, esta cultura, esta esencia. Es el bailable de esta noche para ustedes, los niños, puliéndose en su máximo esplendor. ¡Qué manera de entregarse! ¡Qué manera de entregarse a su baile, a su música, a su tradición! Hoy rindiendo un homenaje hasta el cielo a la señora madre de Ramiro Mata. En vida le gustaba esto del folclor mexicano y hasta el cielo se lo entregamos, ¡sí, señor! Atención, Homero Castañeda, Alex Córdoba, repórtense porque es momento de llevar a cabo la premiación. Un pretal color rojo atrás de cajones. Repórtense por ahí que no haya agarrado. Ahí trae unas iniciales JR. Quien lo haya agarrado, entréguelo por favor. Maestro. Aquí tenemos. Rindiéndole un homenaje a la señora la mamá de Ramiro Mata, que en vida siempre se le honró con este folclor, con este bailable 100% mexicano, y hoy así la recordamos. Un abrazo hasta el cielo y un pozo, familia Salazar. A la familia Salazar viene otro bailable que representa, pues vaya, lo que es la cultura. Sí, sí, sí. Sí, ok. Y que doña Leonor Salazar disfrutaba en vida y hoy de esta manera así la vamos a recordar. En esta, pues vaya, fiesta memorable en honor al santo patrono de Santa Marta, San José. San José el Capulín, mira nomás. Ahí con este muchacho vistiendo el atuendo de charro. Y con esta niña mexicana. Es el folclor, el colorido de una fiesta mexicana, una fiesta que en vida doña Leonor Salazar disfrutaba. Y así de esta manera, hoy le rendimos un tributo, un homenaje.
a esta gran señora, doña Leonor Salazar, de parte de la familia Mata Salazar, de parte de todos sus seres queridos. El aplauso a estos chavalitos que dignamente vienen a representar y que dignamente vienen a rendirle este tributo, este honor a la señora Leonor Salazar. Saludos, señor Matilde Mata, a toda esa descendencia que dejaron aquí en Santa Marta. Viene la entrega de lugares, viene la premiación. Para que no se despeguen, para que no se vayan de sus lugares. Atención, Homero Castañeda. Locutores que estuvieron trabajando, vénganse. De locutores, al área de palco, al centro de ruedo, no se les olvide, 28 de abril, vámonos, a Ponciano Arriaga. 20 de abril, Santa Marta, jaripeo completamente gratis. Pero antes... ¡Órale! Aurelio Manríquez, cocina un jaripeo de primer nivel, dice por acá Garbanzi. 18 de mayo, apúntale. Atención, Hugo Chavarría del Charco, también repórtese acá de este ladito. Hay un pretal extraviado, damas y caballeros, apóyenos de la siguiente manera. Hay un pretal extraviado. Bien, saludamos a la raza que nos acompaña. Háganos el favor de entregar un pretal, pertenece a Iván Rivera. Si alguien lo encontró, háganlo llegar, maestro, no se vale. Feliz saludos no a la gente de los Aztecas, Tamaulipas. A mi compa Pichi Muñoz, saludos cordiales. Irma González, allá en Houston, Texas, hasta allá le hacemos llegar su cordial saludito. Vámonos, señores, viene el momento de premiación. A mi compa Pando, también le saludamos allá en Houston, Texas, a mi compa Güero, la raza de los Aztecas. Gracias de veras por estarnos acompañando de principio a fin en este evento, en este trayecto, en esta aventura llamada jaripeo. Por lo que inicia sin un final y es momento de llevar a cabo la premiación de toros y jinetes. Es momento... ¿Cómo y de qué manera han quedado ya los lugares? Bueno, atención, compañeros locutores. Adelante, maestro. Vénganse a desquitar, compañeros locutores, los que puedan hacerse presente por acá. Al centro de ruedo viene la premiación, viene la entrega de lugares. Véngase por acá. Pero antes tenemos un servicio social. Se extravió un pretal. Pertenece a Rivera. Si alguien de los jinetes o alguien del público lo encontró por ahí tirado, entonces ya apareció. Perfecto, gracias. Le mencionamos que contamos con gente muy honrada, gente muy honesta. No se iba a nevar una muy mala impresión de Santa Marta. Así que gracias. Vámonos, señores, es momento de dar a conocer cómo y de qué manera han quedado ya los lugares. Vámonos acá de este ladito, Ramiro Mata, le invitamos al centro del ruedo porque ya estamos a punto de dar a conocer ya los lugares. Hay premio para
las tres mejores montas de competencia. También aparte de esas preciadas copas, esas preciadas preseas que tiene el jaripeo, también Fructoso Bravo ha patrocinado 3.24 de cerveza. Esto es ya para los señores ganaderos en cuanto a cuestión de triunfo. Vamos a invitar a quien hoy se lleva un tercer lugar bien merecido. Ha peleado toro y jinete. Han reunido la puntuación correcta. Han reunido puntos en trabajo, en esfuerzo, en dedicación. Y hoy los ganadores de un tercer lugar son el jinete Fernando Aguillón y el toro Huitlacoche de Rancho 3X. Fuerte el aplauso para ellos y vénganse encaminando, señor ganadero y amigo jinete Fernando Aguillón. Bien, mis amigos, viene ya un segundo lugar. Adelante, maestro Alex Córdoba. En efecto, mis amigos, vamos allá a darle pues el reconocimiento y sobre todo, pues vaya, merecido a este valiente jinete que se adjudica un segundo lugar. Un segundo lugar hoy se lo lleva hasta San Martín de Arriba. Un jinete que pues vaya, trae la escuela de su señor padre. Un jinete que pues vaya, sigue el legado de esos grandes jinetes que pues se vayan. Sí, ok, perfecto. Vamos a entregar la copa primero. Ahí nos andamos adelantando. Vamos a ver si la comisión organizadora, hay que entregar antes de mencionar a quien se adjudica este segundo lugar. Vamos a seguirle por ahí. Bueno, entonces en este caso el trofeo le pertenece al jinete. ¿Que el jinete ganadero alcanza? Perfecto, entonces véngase por acá. Quien se adjudica tercer lugar, ya lo mencionaba mi compa Antonio Vega, es para el jinete Fernando Aguillón, que estuvo el día de hoy trabajando al toro, el Huitlacoche de Rancho Las 3X, don Lucio Hernández. Ya parece que mandó por acá algunos de sus representantes. Bueno, dicho lo anterior, vamos a entregar el 24. Gracias al amigo Fructoso Bravo de allá de San José de Canoas. Bueno, pues ahora sí vamos a llevar a cabo la entrega de quien hoy, el día de hoy, gracias al esfuerzo, a su talento, se ha adjudicado y merecido un segundo lugar. Lo habíamos mencionado, un jinete que viene de San Martín de Arriba, sigue la leyenda viviente, y el segundo lugar es para el jinete Goyo Torres Jr. en el toro máximo grado de Rancho Alegre. Véngase, jinete Goyo Torres Jr. de San Martín de Arriba, hoy en este ejemplar que pues vaya, también contribuyó y colaboró para que usted se adjudicara un merecido segundo lugar. Felicidades a Goyo Torres Jr. en el llamado máximo grado. Adelante, pero Casalleda. Señor Ramiro Mata, alguien de la comisión organizadora que vaya, estuviera por acá también contribuyendo y aportando, que su presencia pues se vaya, es de, muy importante. Nos gustaría que parte de la empresa o parte de la comisión organizadora estuviera acá presente pues para llevar a cabo pues una gran galardón que pues bien se lo merecen estos jinetes que viajaron desde muy vaya lejano lugar pues para estar presentes. Alguien de la comisión organizadora, mi compa Ramiro Mata, alguien que venga en su presencia. Sabemos lo ocupado que se encuentra o sí, en efecto ya viene. Órale pues, adelante. Y las chicas de la Veo Rojo de Monterrey, ¿no? Ándale, pues ahí está el amigo Mayer recibiendo pues también este merecido reconocimiento por representando a Rancho. Compa Mayer, la gente que viene representando a Rancho Alegre, mi compa Mayer, por ahí vamos a pedirle si es tan gustoso, si es amable de pasar.
para el ruedo, para que pues vaya, pues también sea reconocido. Ándale pues, se viene el compa Maggi. Ánimo, señores, señores, vamos a mencionar también a quien no se ha adjudicado el primerísimo lugar, así como lo estuvo, pues de alguna manera checando el juez que hoy estuvo a cargo de estar, checando todo lo que estaba aconteciendo, ya sea desde la salida del cajón, todo como se estuvo mencionando, las reglas las cuales estuvieron estableciendo para este evento de jaripeo fuera, pues de esa manera jueciada por parte del compa Hugo Chavarría. Mis amigos, quien hoy se ha adjudicado el primer lugar, señoras y señores, como lo han visto, pues vaya el amigo Hugo Chavarría, tal cual como él estuvo checando todo lo que estuvo aconteciendo, todo lo que se estuvo trabajando. Vámonos a mencionar en este momento, señoras y señores, quien hoy se adjudica primer lugar es el jinete Abel Ramos y el toro Muletas de Rancho Alegre. Sí, señora, ya están adentro los amigos de Rancho Alegre y hoy también se adjudican el primer lugar en esta tarde noche de jaripeo, mis amigos. Ya dentro ellos, véngase jinete Abel Ramos para que pase con los amigos de Rancho Alegre que ya están acá dentro. Hoy se han adjudicado el primer lugar. Jinete que nos acompaña de San Nicolás Tolentino, Abel Ramos, si está presente, véngase amigo jinete Abel Ramos. Hoy usted haciendo el equipo con Rancho Alegre se ha adjudicado. Se ha adjudicado este primer lugar, este valiente y joven jinete que nos acompaña de San Nicolás Tolentino. Véngase, Abel Ramos, hoy haciendo el equipo con los amigos de Rancho Alegre, se han adjudicado el primer lugar. Y venga el aplauso para ellos que hoy se han llevado la puntuación, mis amigos. Y vaya, así se le va a hacer la entrega. Ahí vienen los amigos a hacerle la entrega también, los hijos de mi compa Ramiro. Pues ahí por ahí en sucesión de mi compa Romero vienen a hacerle entrega a los amigos que hoy se adjudican este primer lugar, el jinete Abel Ramos de San Nicolás Tolentino. Mis amigos, así se ha escrito esta historia de la tercera copa del rancho por acá en Santa Marta de Tambuín, San Luis Potosí. Y vamos a pedir por ahí si viene mi amigo Ramiro Mata para que venga Alex Córdoba. Sería importante la presencia de Ramiro Mata para estar en una fotografía que también quede para el recuerdo. Y es importante la presencia, si está por ahí mi compa Ramiro Mata, pues al pendiente. Sabemos que también de antemano anda pero bastante ocupado en este día y vamos a ver si puede. Si puede ingresar, es importante la presencia, Antonio Vega. Me quiero imaginar que es importante la presencia de mi compa Ramiro Mata para que se toma esta fotografía de recuerdo con los ganaderos y jinetes que hoy fueron premiados en los lugares. Antonio. Andale pues, así, Merito Homero Castañeda. También hay un reconocimiento, hay un premio, hay un cuadro, hay un trofeo para una gran persona, para un gran ser humano, un hombre de mucha trayectoria en esto del ambiente del jaripeo, en este circuito de las voces que dan vida, de las voces que dan alegría, con mucho talento, con mucho profesionalismo. Es un camino difícil, es un camino largo, pero esta gran persona hace lo posible por desempeñar. Él es el buen Alex Córdoba, maestro de la conducción. Hoy le estamos reconociendo todo su trabajo, toda su trayectoria, todo su empeño que ha venido destacando. Maestro Alex Córdoba, también hay un reconocimiento para usted, porque vaya, cada que lo vemos trabajar en un ruedo, en un circuito de jaripeo, se entrega en alma, en vida y corazón. Amables amigos, este cuadro, este reconocimiento es para el maestro de la conducción, Alex Córdoba, y un fuerte aplauso de las voces que dan vida, de las voces que dan alegría. Adele. Al ambiente del jaripeo. Adelante, maestro. Adele, mis amigos, gracias. Honestamente, no hay palabras para disfrutar lo feliz que estoy en este momento, pero desde lo más profundo de mi corazón agradezco infinitamente a todos los que me han dado la oportunidad de trabajar en algunos eventos. Quiero mencionar y agradecerle a la empresa de Profesiones Marta, mi compa Ramiro Mata, a sus hermanos Benjamín y Belén, los primeros que en esta zona confiaron en un servidor. Aquí, vaya, me sirvió, le quiero decirlo,
públicamente este lugar me sirvió porque aquí me salieron invitaciones aquí en la zona, Tapaón, Ponciano, Velasco, Tahuín, muchos lugares, Lázaro Cárdenas. Entonces pues hoy vaya, quiero agradecerle infinitamente a estas personas cuando pues en el 2009 quizás nunca me imaginé llegar y estar con una plaza tan importante como lo es Santa Marta. Pues vaya, ellos son los primeros en confiar en mí. Ya estamos hablando del 2010, estamos hablando de 14 años consecutivos trabajando para ustedes. Y gracias a la confianza de Ramiro Mata, la verdad, no me lo esperaba, me da, no sé, un gusto enorme. Gracias a la familia Mata, a sus hermanos Belén, a Benjamín, y en especial para el señor Matilde Mata, el patriarca de esta familia. Este reconocimiento yo se lo dedico a la señora Leonor Salazar, que pues vaya, es pues la madre de estos muchachos, y que desde el primer evento siempre nos abrió las puertas, siempre nos atendió como alguien más de la familia. Ramiro, gracias, hasta el cielo, se lo dedico, señora Leonor Salazar. Gracias a familia Mata, gracias a ustedes y la gente que ha confiado en los servidores. Nos vemos. Adelante, Antonio Vega, gracias por esa presentación. Enhorabuena, maestro, que sigan los éxitos, que sigan los triunfos. Felicidades, el maestro, bien merecido lo tiene, pues ya su reconocimiento. Hoy le hacemos ya entrega de esta bonita tercera, maestro Alex Córdoba. También cabe mencionar que queremos agradecer a toda esta bonita afición del Jaripeo. Gracias por estarnos acompañando, gracias por ser parte de esta tercera Copa del Jaripeo. Felicidades, señores, esto es Santa Marta, la Camuy. Mis amigos, también hay una premiación por parte también de los amigos de Promociones Manta, mis amigos, por parte de mi compa Ramiro Manta, y esto es para el juez y coordinador de este evento que estuvo llevando a cabo toda la secuencia de todos sus clientes y todo lo que estuvo conduciendo. Este reconocimiento es para el amigo Hugo Chavarría, el veterano de mil batallas, su feren que va a hacer entrega, mi compa Ramiro Manta, de este reconocimiento. Mis amigos, gracias a toda la gente que estuvo acudiendo, a toda la raza que estuvo pues de alguna manera aportando para que este evento se llevara a cabo. Enhorabuena, mis amigos, reciben un cordial saludo a toda la raza que se está siempre poniendo en orden y a la orden con la gente Promociones Mata de mi compa Ramiro Mata. Mis amigos, ahí está recibiendo también este reconocimiento el amigazo Hugo Chavarría, uno de los clientes destacados que sin duda alguna hoy en día se lleva también esto de juez y coordinador de eventos. Mis amigos, esto es Promociones Mata, mis amigos, y nos vamos a ir de lleno a lo que es el baile, nos vamos a ir de lleno a lo que es el evento ya de baile, donde van a estar presentando Conjunto Nube y Caciques de San Luis Potosí. Mis amigos, nos vemos en la que sigue. Dios los bendiga. Esto fue la Copa del Rancho en su tercera edición. Ánimo, nos vemos en la que sigue. Es que el micrófono ya. Bueno, mira, dígale, dale.
Que se acerquen al escenario aquí al centro de la pista, porque ya comenzó el bailazo. Grabaciones con el Conejo Tenores. Y agarre su bailadora. Se llama la Culebrítica. Muchas gracias por estar con nosotros.
esto apenas comienza. Muchas gracias por estarnos acompañando. El conjunto nuevo del escenario, muchas gracias, muchachos, caciques de San Luis, por las finas atenciones. Esta canción que viene enseguida después de ver terminado la fiesta de los caballeros, es el momento de las mujeres. Tenemos que salir de Dios, las mujeres que se vinieron solteras. Eso sí, señor. Vamos a cantar esta canción, porque esta canción que viene enseguida, escúchelo muy bien, está dedicada para todos aquellos que andan extrañando a su ex esta noche. Y le vamos a cantar con todo cariño de los temas éxitos de Conjunto Nuevo. Vamos a cantarla. Estamos de fiesta, dice así. ¿Cómo dice? We'll be right back.
Avanzando, nos vamos continuando con más de los temas, con más de la música para todos ustedes desde Zacatecas. Gracias por la invitación, gracias al staff técnico Caciques de San Luis Potosí por todas las atenciones. Apenas está comenzando la fiesta, mis amables amigos. Vamos a continuar, por supuesto. Nos estaban solicitando de los temas guapangueros, es el conjunto 9. Sobre la
santo.
casa. Pidiendo las canciones, el tema se llamó y lo busqué para las muchachas que lo estaban pidiendo, los temas de la banda.
Dice, se extravió una cartera de Abraham. Híjole, va a ser muy difícil. De la nueva reforma. Por supuesto que sí. Ok, andamos buscando muchachas también para grabar el video misión que se va a grabar en la ciudad de Los Calientes. Rindos. ¿Qué pasó, otro? Vámonos avanzando, por supuesto que sí. Estamos accionando con toda la gente chulada. Vamos a mediar la olla del caldo. Se titula El Paso del Cañón Nuevecito. Ese es el paso del cañón. Es una calentadita nomás de tortilla nomás, una medianona, para que vayan conociendo los nuevecitos. Estamos estrenando música cada mes, los que todavía no nos siguen en las redes, plataformas digitales. Nace un estilo único, un estilo diferente.
nace el estilo potosino presente de los caciques. Los caciques de San Luis Potosí, todos con un mismo propósito: llegar a tu corazón con sus corridos. Y un poco de amor para llegar a los enamorados. Ya se acabó el amor sin darnos cuenta. Con el estilo potosino presente llegan a ti, aquí y ahora, los caciques de San Luis Potosí. Ubaldo González, Florencio Martínez Acosta, Julián Acosta, Raúl Acosta, Saúl Acosta. Ellos son los caciques de San Luis Potosí, el estilo potosino presente. Los caciques de San Luis Potosí. Buenas noches, mis amigos, ¿cómo estamos? ¡Arriba Santa Marta, muchachos! ¡Vamos a bailar al estilo potosino y llegar a la Junior! Al ritmo de este guapango.
las escaleras. Mira que si yo me caigo, igual no te caes a mi nivel. Échate un paso adelante y debes a matar. Deja a mí que se me guarde para bailar. Bueno, cruzado a la izquierda, a la derecha del lado. Deja a mí que se me guarde. Traigo prestada, sabemos que desde
ya me voy a retirar. Aquí los dejo pisteando, ya viene el fin de semana. Le voy a estar esperando, porque la fiesta en el rancho será la fiesta del año. Fiesta ranchera, estrés de tanto de lujo, pero sí lo necesario para darle gusto al gusto. Con tequila y con cervezas brindaremos todos juntos. Thank you.
Gallegos y de todos los animadores que estuvieron esta noche, mi compadre Alex también acá está acompañándome, compadre. Un saludo, saludo para la raza de Platanito, Zamachigüe, Costa Llena de Piedras. Ahorita le voy a cantar este corridazo aquí para mi compadre que está solicitando sus melodías, compadre. Para la raza de Camotero y para Francisco y Madero, como no, están acompañando también, muchachos. Francisco y Madero, los saludamos, compadre. Nostalgia Ranchera para los Fideos y el Flaco. Ya pues se llama Rega, pero antes bailamos guapango para que se levante la polvadera. Que el estilo potosino para ustedes. Ahorita se lo voy a cantar, sí señor. Guapango, Poncho Raulito. Vamos a bailar.
Chiqui, de parte del Moro, de los Aztecas, Tamaulipas. ¡Para Chiqui! A todos ustedes por estar aquí acompañados. Llegó Pedrito del Norte, la raza de la Reforma, un saludo, compadre. El Oso Hormiguero, la gente de 20 de noviembre en Eva, Hombre de Campo, ese me lo voy a cantar también. Voy con el huerfanito aquí para mi compadre y para mi amigo los Rufeos. Hubo muchos corridos, que a ver si alcanzo a cantarlos todos, ¿sale? Voy a tratar de complacerlos, muchachos. Ahorita viene el huerfanito. Dice: un saludo, Córdoba. Dígale a Saúl que mande saludos para mi padrino Ciclón Fernández, para mi carnal el 4 de Aquismón y para el Clarín Saucedo de parte Pedrito Jasso desde Escobedo, Nuevo León. Un saludo para ti, compadre. Dígame. Parientes, el muchachillo cabrón, muchos corridos, ahorita se lo voy a cantar. De Santa Marta, los parientes, pero tengo un huerfanito antes. Vámonos con los corridos. Me cargó el payaso. Ahorita se lo voy a cantar. Son muchas melodías que les vamos a cantar esta noche. Es el huerfanito y la nostalgia ranchera. ¡Vámonos, muchachos, que el tiempo es oro! ¡Hola! Solo soy el güey.
quedarse como ya se habían dejado. Conmigo querían tratarte. De San Luis Potosí. Puro pariente, compadre. La raza de otro de Rayón. Nostalgia ranchera, mamito. Arriba las cervezas, los que andamos vistiendo. Y al mirar que han pasado los años, me invadió la nostalgia ranchera. Me acordé de los tiempos de antaño, recordé que Rechura es mi tierra y me di cuenta de cuánto extraño sus maizales y sus nopaleras. Recordé aquellos tiempos de niño, cuando a pie caminaba al potrero. En mi casa sobraba cariño, aunque a veces faltaba el dinero. Yo sentía ser el rey de esos campos, por corona traía mi sombrero. Recordé con sublime emoción de sus amaneceres de mayo, a mi abuelo un hombre de acción, levantándose el canto del gallo, y a mi madre pisando el fogón, y a mi padre montado a caballo. ¡Qué bonito mi rancho! ¡Qué bonita mi tierra! ¡Hola, muchachos! ¡Me cargó el payaso en el salteo! Me barría con la mirada, al mirar que mi camisa la traía color espiada. Se puso como una fiera, no aceptó las invitaciones, y así me llamó fuera, a poquitos aventones. Yo le pedía que me oyera, pero en esas confesiones, como marido barbero, no quería entender razones. Y así le baila, vámonos zapateando al estilo potosino. Ya deja, te explico, estuvo muy raro el caso. Andaba en el caliceo y me echaba los tocazos. Eran todos contra todos, volaban los pellazos. Yo tuve que defenderme cuando alguien me dio un sillazo. Yo le gritaba enojado, está así donde la paso, que me reviento el tipo y con fuerza que lo abrazo. Rodaba los dos al suelo, mientras para ese porrazo, me dijo que yo andaba peleando con el payaso. Saludcita a los que andamos pisteando. Por el estilo potosino. Seguro está
soy, que la historia no la he creído para nada. Yo cantaba y hace soto, perito bien enojada. Yo les pido que se cuiden a todos mis camaradas, porque a pelear con ella sí que está de la patada. Quería seguirle explicando, para que entendiera mi caso, pero se metió a su cuarto y se lo con un portazo. Aferrada a su capricho, ya no lo quiso hacerle caso. Como bien dice el dicho, a mí me cargó el payaso. Con el estilo conocido, muchachos. ¡Vale, baila! Así que le baila de esa manera sabroso. ¿Cómo le baila guapando, compadre? ¡Qué bonita, la querida! Dice: ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Vida, dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Padre celestial que eres Dios, Hijo redentor del mundo que eres Dios, Espíritu Santo que eres Dios, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Sin Mancha, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de las familias, Reina de la paz, Reina de la paz, Reina de la paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con todos ustedes.
Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la Eucaristía. Vamos a ofrecer, por intercesión de San José, pedimos por todos los inmigrantes, enfermos y por los difuntos, y muchas bendiciones para la familia Mata Salinas y familia Mata Salazar, por los difuntos Josefa Rodríguez, Epifanio Rivas, Alejandra Álvarez, Enrique Rivas, Agripina Cruz, Clemente Rivas, José Rivas, Pollo Rivas, por todos los papás, por intercesión San José, que San José interceda ante Dios, ante su Hijo, a todos ustedes para poder guiar a tu familia, para darle amor a los hijos, las hijas, mejores palabras, mejores tratos, todo eso por intercesión en San José. Nos encomendamos a su familia, de cada quien, que el Señor escuche nuestro clamor. Preparemos nuestro corazón reconociendo nuestras faltas humanas. Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Te rogamos, Señor, que así como San José sirvió con amorosa entrega a tu unigénito, así la Virgen María, así también nosotros, con corazón limpio, merezcamos servirte en tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Como nosotros también. Concede la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y proteja toda perturbación mientras esperamos la gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Thank you.
Van a dar un recorrido y regresan. Se ve chido eso.
¿Cómo que nos gusta que salga con bailadores, tío? ¿Viste? Allá de dentro. Vete, va. Y voy a activar su nombre. Voy a tener. Cuatro esquinas, por favor, ahí, premio. Cuatro esquinas, juego, cuatro esquinas, premio. Tamarito, que sabe a Chinol. ¡Corre! Corre y se va con el venado. Thank you.
Thank you.